supuestamente son los delitos de asesinato, robo agravado. En este momento no me acuerdo, pero son los dos delitos más mayores que le han tipificado. Al margen de los dos, ¿quiénes más están dentro de este proceso? ¿Dónde están los hermanos Córdoba? Los dos. Luis Fernando Córdoba, Ernesto Córdoba. Casi unos cuatro imputados de los que estaban en el caso Cátedra también. El señor Miguel O'Connor también está dentro de este proceso. Está. Por asesinato y demás. Pero sí. Pero O'Connor Darlach está como querellante en este caso. Porque como se ha atentado contra la vida de su hermano, él se ha constituido. ¿En algún momento lo llamó como procesado? Creo, no, él está como acusado particular. Doctor, ¿su cliente? ¿Con las pruebas de descargo que ustedes van a presentar dentro de este proceso mismo? Ya hemos presentado toda la prueba que hemos podido acopiar durante las dos etapas, la preliminar y la preparatoria, y bueno, tampoco el Ministerio Público ha podido sustentar hasta el momento sus pruebas, entonces me imagino yo que por eso se ha trabado el proceso. ¿Cuáles serán esas pruebas? Varias, por ejemplo, hemos presentado pruebas de que mis clientes, en el momento en que supuestamente se ha producido el hecho acá en La Paz, estaban en la ciudad de Cochabamba, son de la ciudad de Cochabamba. Hemos presentado también las certificaciones de las trancas que hemos podido obtener. Y esos días no han pasado por la tranca hacia la ciudad de La Paz. Hemos presentado otras pruebas más de testigos, de descargo, que nos han visto a los señores Rodríguez y a la señora Santa Verónica en la ciudad de Cochabamba.